Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sección Propiedad Intelectual del módulo de Regulación y Legislación en Proyectos Empresariales TIT de la Maestría en Regulación y Legislación en Proyectos Empresariales TIT, Universidad Santo Tomás. El propósito de la sección es aportar una conceptualización básica que permita al maestrante identificar el tipo de protección que se adecue mejor a sus necesidades según los supuestos fácticos de determinado caso concreto y, a su vez, fomentar la capacidad de análisis e interpretación con el objetivo de desarrollar un pensamiento crítico que le permita elegir los mecanismos de protección más adecuados según el tipo de software. Esta sección contribuye a dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las ramas que componen la propiedad intelectual? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para definir el régimen de protección aplicable para proteger jurídicamente el software? ¿Cuáles son los mecanismos contractuales para ceder o transmitir derechos patrimoniales de autor? En esta sección, tendrás la oportunidad de adquirir nociones generales que le permitan la elección del régimen de propiedad intelectual más adecuado para un caso concreto, que incluye la explicación de su composición y los regímenes de protección establecidos a lo largo de la historia. También un recorrido histórico del software desde la óptica de la propiedad intelectual y el impacto que su particular estructura ha generado. Para desarrollar todo lo anterior, contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.